Bueno, escuchando la vara, toma dos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahí vamos, ahí vamos. Va saliendo los equipos con el himno del Fair Play. La gente aplaude ahí, como pueden escuchar. Ah, esas trompetitas, bubucelas, yo no sé cómo se llama, mae, pero no me cuadra esa vara. Yo prefiero más los cánticos, más de cánticos, menos de, o esas varas malos que se hacen así, madre. Y sí, Marcelo prende la cámara y no empiezan a narrar de una vez, madre.
Uno a Panamá. Uno a Panamá. Himno del Panamá y es el muy caballo. Himno de Trinidad y Tobago. Salud.
esa vamos a ganar, Costa Rica, vamos, vamos. Ryan Ruiz, Campbell, hace falta a Venegas, va el primer gol. Venegas, usted mismo, no sé quién es, Sureña, ¿no? ¿Quién es? Primera jugada. No sé. Vamos los chicos, que gol yo quiero celebrar. En la avalancha, nos vamos todos a matar. Un gol rápido, un gol rápido. Bueno, ahí, ahí, va a cobrar el tiro de esquina. Ahí yo veo. Número 11, que si no parece que Venegas entra. ¡Gol! Ticos, ticos, oe, 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 ticos, ticos. Por ahí. Ya empieza de nuevo otra vez el juego después de ese gol. Cayó temprano. Empezamos, primer remate a Marco. Primer gol. Devuelve hacia atrás. Para no sufrir y para comenzar con el pie derecho, mae, ese golcito está bellísimo, mae. Mae, comprate anteojos, mae. Mira que se complica solo, sale el balón, el árbitro no pinta. Va Brian Ruiz con el balón hacia atrás. De 15 a Watson. Watson abre a... no lo veo bien de largo, yo estoy del otro lado de la pantalla. Ma, está larguísimo, ma, ahí, no se ve ni picha ahí, ma. Ahí sale un pase medio raro, despeja. Ya el balón para Trinidad. Ahí la mete a profundidad, va a pase rápido. Yo no estoy viendo el partido. Es el partido número 100 de Celso Borges en su carrera. El 100, mae. Hace un rato. Sí, mae. Número 100 por los 100 partidos. Hace un rato me lo eché yo, mae. Hace un rato. Cero. Hablando de Marcelo como tercera persona. Primera persona, tercera ahí. Persona, no sé. Da igual. Me parece, viene gol. Saca. Quinta falta a favor de Trinidad, nada que ver, más esa hora nada que ver, ¿verdad? Pero cobra rápido. Se ha parado Benigol un poco, bichos, ah. En busca de gol. Quieren gol, los bichos. Pasa. Pasa Trinidad. Centra. Es un pase para centro.
entra. Y un tiro de esquina, Bowser, Piñal, Tobago. Se van todos, se quedan dos de Trinidad y Tobago nada más, cuidando a Umaña, creo que es. Baja otro, cuidando a Campbell, que le queda por cierto el balón a Campbell. Rápido sale con ese Mae. Umaña, me parece. Ahora presiona a Trinidad. Vamos a ver si lo aprovechan, si lo falla, si lo regala, qué diablos hacen, madre. ¿Qué putas hacen, madre? ¿Qué demonios hacen, madre? ¿Qué putas hay mierda hacen, madre? La Trinidad ahí cobrando, cobra. Igual le queda el balón a Trinidad. Dígale que debe estar cobrando pichas, mae. Sigue Trinidad con la posesión del balón, mae. Este es el gol. Qué mal. Pero de Costa Rica en las eliminatorias de toda la historia. Y ahí vamos. El gol más tempranero de Costa Rica ante las eliminatorias. Trinidad va a hacerse, mae. Falta, tiene libre para Costa Rica. Y es una buena opción. Marcos, jugada planificada de toda la historia. Es el segundo gol de Costa Rica hoy. Mal gol contra Estados Unidos, mae. Ese fue bastante rápido, mae. Quién sabe, mae. Habrá que ver si fue más rápido, mae. Porque hubo uno contra Estados Unidos rapidísimo. Un beso como Judas le dio a Jesucristo. Bueno, el árbitro coloca la bandera. Qué color. Todo es más lento aquí, más del estadio, más. Qué lento, más. Sí. Libre, más. Ese huevón, más. Toda la vida, madre, toda la vida, madre. Vamos, vamos, vamos. Mamá, yo quiero, mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero ganar. Si gane la CLO, que gane la CLO. Si gane la CL, todo el año está hoy, madre. Fuera, fuera, cerca, madre. Uy, madre. Parece que vamos a ganar, sí, madre. Parece, mae, parece. Pero vamos a salir goleados, esa es la verdad, mae. Vamos a salir goleados, mae. Fuera. Saque banda para Costa Rica, mae. Mae, me están cayendo como gotitas, mae. Escupas, mae, orines que le están tirando, mae, los zorros, mae. Ahí vamos en salida. Tuvieron algunos cambios por lo que algo un poco perdido, mae, en la alineación, mae. Los cambiecillos en la alineación, bicho. Qué bueno. Va, vamos, gol, gol, metió la pata, bien, penal. Parece que era falta en el área penal, mae. Mae, uno todo emocionado, mae. Vamos a ver ahí la repetición, si es penal o qué. Marcos Saluca. Pase. Una posibilidad, mae. No sé qué va a dar, mae. Que no salió, mae. Mae, ya jugando de lujo, mae, con ese gol, mae. Ya jugando de lujo. Taquitos. El empate, mae, ahora, mae. No, se la quitaron. Se la quitaron. ¿Quién se la quitó? Ahí va, solo. Ahí va, mano, en él,
abajo. Campbell. Ay, ay. No, no, ya sé que soy más tureño, ya lo vi bien, mae. Ay, ¿qué pasó, mae? ¿Qué pasó ahí, bicho? Aquí hay el balón a Costa Rica. Bueno, ya, ya se levanta. Celso se levanta, ¿sabes? En el suelo, Celso. Pierde tiempo Trinidad y Tobago, no sé por qué. Todavía puede clasificar al mundial, madre. Están 15 puntos en disputa, madre. No. Sí, madre, 15 puntos en disputa, madre. Profundidad, madre, está nada más que no sale. Posibilidad, nada, nah, no pasó nada. Así que solo buena la opción. Casi, ya, casi, no, casi, no, casi, ya. Casi, no, casi nos hacen el gol, madre, el empate. Está quedando, yo no sé qué puta escutó, madre. Escucha cómo se mueve esa vara el micrófono cuando lo hace así, mae. Ahí va Keylor con su pa. Es como el dios está, el dios está. Guardameta que se parece a... Adolfo Machado. Madre, es que ya saben que no van a clasificar, madre. Ya no saben, madre. 1-0, madre, apenas, madre. Sí, no hay que cantar victoria, hola, madre. Lento, Trinidad y Tobago. Sin ganas. Sin ganas de hacer nada, madre. Ahí, regala el balón que sale por fuera. Ataque de banda. Madre, otro gol rápido que me acuerdo fue el de Estados Unidos, madre, en el mundo. Madre, sí, yo ya lo había dicho, madre. Estados Unidos. Ahí se la pasan a Venegas, pero no le llega. Sí, claro. Ahí comete falta costarricense, madre, y amarilla, madre, lo llevó muy acaballado, madre. No conté los segundos, la verdad, madre. Madre, seguro no va a sacar ni mierda, madre. Tico, soy. Madre, mae. Qué madre, mae. Costa Rica, ahora vámonos de contragolpe nosotros. Vámonos, vámonos. Mae. Uy, mae, la ganó. Qué jeta, mae.
La ganamos de nuevo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! Abre a Brian Ollado. Ocoso, yo no sé. Oviedo me parece que es el número 8, ¿no? Sí, Oviedo. Mira. Ahí, profundidad para Brian. Ahí va, el centro. Para el saque de manos. Cobra. Ah, Oviedo. Celso Borges, dice, muy bien. Ah, me confundo con Oviedo. Uno en Panamá, en bueno, gol de Panamá, 1-1. Gol de Panamá. Fuck you, Panamá, que los empataron acá. Están empatando allá, tome, no se lo merecen. No se merecen esa ventaja. Se queda así, mae. Claro, serían todas, mae. Bueno, Keylor Navas ahora. Abre. Ahora sí, Brian Ruiz. Hacia ese mae, no sé quién es. Llega, despega. Mae, casi. Casi gol, mae. Casi casi el segundo. Vamos. Casi, perdón por el bostezo. El Menegas, ¿no? Caballo, mae. El 11 Menegas. Ahí vamos. Vamos los chicos. Yo quiero celebrar. En la avalancha nos vamos todos a matar. Vamos los chicos, que gol, yo quiero celebrar. En la avalancha nos vamos todos a matar. Chicos. Madre, a la par, madre, está fumando monta, madre. Mira que Costa Rica, madre. Madre, se la devuelve. Hace el pase ahí. La Venegas. Venegas la busca. Brian. Watson. Dice Gamboa. Hacia atrás, hacia el casetero, nada. Keylor Navas, campeón de la UEFA Champions League. Sí, mae. Con el Real Madrid, mae. Watson. Real Madrid aquí. De pared. A Campbell. Hacia aquí, dice Gamboa. Celso. Brian Ruiz lo quita, o sea, saca saque de banda. Ahora ahí va Omaña haciendo el pase a Campbell y un poco largo, man. Un poco largo, sí, man. Para el portero perdiendo tiempo, man. Se hubieran clasificado, va, pero ni eso, va, toda la vida, va. Va. Acá Costa Rica. Campbell, cupea. Ahora. Ole. Ay, no. ¿Cómo la vas a regalar así, mae? Bueno,
tirón. Watson. Madre, qué mal, madre. Un cambio en la selección nacional. Madre, mala nota, madre. Este más bueno, madre. Bueno, Watson hace el despeje, se tira al suelo. Como les dije, madre, ese sí va es. A ser el primer cambio. Watson. Un tirón, madre. La hora y ni siquiera me di cuenta. ¿Dónde va la hora? ¡Oh! Yo ni la veo, la carpicha. Madre, la ola cuando ya llevamos 3 golpes, madre. Desde hace rato está haciendo la ola, madre, hace rato, madre. Cambio forzado, madre. Michael Umaña ingresa. Vamos, Michael Umaña, vamos. Vamos, Michael, vamos. Contra más y no con la
salir y no puede más. Trinidad y Tobago va a Costa Rica, trata de hacer la jugada del tonto, le meten el hombro y el árbitro no pita nada, madre. ¡Hijo de puta! Madre, donde usted lo ve, madre. Ahí. Trinidad y Tobago lento en salida, madre. No, de los piscinazos. No sale. Ya, estamos para un segundo gol, vamos. Tira Marco. Fácil. Saca en corto, como si fuera tan difícil, madre, salir jugando. Y lo dejó demostrado, madre, sale jugando bien Trinidad y Tobago en esa jugada. Aunque ya le hicieron parado. Le hicieron parado de un solo. Sigue ahí, madre. Ahí sigue dándole. Ahí sigue dándole la lucha, madre. Churros, churros. Churros. Pasteles. Dos churros por 1000 colones, dice. Tiro de libre para Trinidad y Tobago. No tenemos patrocinadores. Dos churros por 1000 colones. Dos churros por 1000 colones. Bueno, va a cobrar, madre. En un lugar distinto donde fue la falta, pero no importa. Que no sea gol, madre, me les cago. Me les cago si se sale un pepinazo, madre. Se les caga en la madre. Me les cago si se sale un pepino, madre. Toma 2, 35 exactos. Demonios. Al inicio de 10 segundos. Campbell. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 35. Lo lograron tapar, man. Va Venegas. Venegas. Estamos de nuevo al aire. Se nos fue ahí. Salida, Trinidad. Se nos fue ahí un toque. Vamos a ver qué. La vara, mae. A ver qué demonios hace, mae. Que está pegando viento. ¿Qué putas hacen, mae? Se escucha el viento en el micrófono, mae. Es la verdad. Voy a agacharme para que no pegue tanto viento, mae, en el micrófono. Recupera Costa Rica y vamos con. Claro, perfecto, Campbell. Vamos, Ureña, Ureña. Penal, penal. Penal, ¿qué? Penal. Era penal de Osmar Ureña. Eso era para penal, mae. Eso era para penal, carepicha. Ma, ¿usted lo cree posible, mae? Viendo la repetición, mae. Bueno, no sé. Me pareció así a la primera que era para penal, mae. Yo no me acuerdo ni siquiera la jugada que era, madre. Vea que no repiten, no repiten. Aquí viene Trinidad en salida, a ver qué putas hacen. Logra quitárselo, pero más bien, va. Jugador y... Ahí hay el portero, hay portero ahí. Salida con Gaya Luis, peligrosa. Ahí vamos, con Campbell. Nos vamos para adelante. Ahí vamos para adelante. Vamos para adelante, para adelante. Póngale, 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 ay, huevos. Póngale. Ahora sí va Trinidad. Va Trinidad.
penal que di, mae. La regala. Va Costa Rica con el balón, mae, termina regalándoselo igual. Posición de fuera de juego. Mae, busquen otro gol, mae. Vamos, sí, otro gol, sería bueno, mae. Bueno, mae, Panamá sigue igual empatando en casa contra Honduras. Tico, Tico, ticos, ticos, oe. Yo sí los veo, mae, me dijo, capaces, no tan torpes, mae. Mire. Uy, mae. Casi nos clavan, mae. ¡Claro! ¡Claro! Casi nos empatan, mae. Casi nos empatan, mae. Casi nos empatan, mae. Va, dejar terminar la jugada. Uy, mae. Casi nos empatan, mae. Casi nos cogen. Keylor, Keylor, dice la gente, Keylor, Keylor, Keylor. Keylor. Aquí hay un aquí que haciendo las avanzas, haciendo las avanzas. Bueno, mucha gente vea haciendo las avanzas. Nos salvamos, mae. Una muestra de que, mae, nos pueden joder, haciéndole alabanzas a Keylor Navas. Bueno, ahí vamos. Va ahí. Viendo la repetición, creo que no, mae. Keylor. Mae que se pone a hacer igual al otro mae que dice Keylor, mae. No, dice usted Keylor y los calla, mae. Francisco Talvo. Ok, ya puede reconocer a Francisco Calvo. Ah, bueno. Toda la vida para reconocer a Francisco Calvo, mae. Michael Umaña con Acosta. Acosta. Va Acosta. La regala, mae. La regala horrible. Espantoso. Va Trinidad y Tobago. Y gol de Trinidad y Tobago. Gol de Trinidad y Tobago, mae. Gol de Trinidad, mae. Ya, mae. Si no hubiera hecho nada, mae. Voy a despijarme con una monchola, mae. Mae. Trinidad de Tobago estaba llegando, mae. Ya se debía llegar una jugada de esos, mae. Ya se lo esperaba, mae. Ya había llegado con un aviso, mae. Mae, ya había avisado y a la tercera, mae.
Gol, mae. Pero ahí va Campbell. Sale el portero. La voló Campbell. Esto es fatal, mae. Fatal, ¿qué hizo? Fatal, mae. Muy mal, mae. Ahora Trinidad y Tobago se está haciendo dueña del partido, mae. Qué cagada, mae. Vamos a darnos mal, mae. Mae, empiezan los subidos, mae. Ok, tranquilidad. Ahí. Mae, manda un pelotazo hacia nada, mae. Ahí, un pase hacia Maña, vamos. Mae. Feo como nos empataron ese partido, mae. Feo, feo, mae. Horrible, mae. Espantoso, mae. Asqueroso, mae. Ese mal pase que da ahí, mae. Hasta que lo patea el balón, mae. Hacia el marco, mae. Dice. Malísimo, mae. ¿Qué es esa estupidez, mae? Una despijada total, mae. Mae, es una estupidez de pase, mae. Va, pelota Campbell. Aguanta. Hacia atrás. Calvo. Hace un pase de profundidad. La manda a saque de banda para no complicarse. Ahí va a cobrar. Costa Rica 1, Trinidad 1. Me cago en la puta, mae. Malísimo resultado, mae. Malísimo resultado. Ureña, Ureña es. Ay, la batería está por acabarse, mae. Voy a tener que cambiarla. Va a haber un corte ahí. En las manos del portero, mae. Mae, anímicamente, mae, este gol me hace sentir gacho, mae. Horrible, mae. Feo, feo, mae. Se siente feo. Trinidad y Tobago el balón, mae. Mae. Parecía que íbamos a ganar, mae, pero no. Parece que vamos a empatar ahora, mae. Nos puede hacer gol Trinidad y Tobago, remata. Fuera. Mae, estamos jugando mal. Malísimo, mae, malísimo. Ah, que nos empaten con esa estupidez, mae. Estábamos para el segundo, mae. Estábamos casi para el segundo gol, mae. A huevas, mae. A mí también, mae. Que seamos la misma persona, mae. Mae, no puede ser, mae. Esto no puede ser, mae. No puede ser, mae. No puede irse con un empate, mae. No puede, mae. Mae, impensable, mae, jamás, mae, irse con otro empate. Vamos. Hoy, mae. Se queda anda para Costa Rica, mae. ¿Qué hiciste, mae? Colón, ¿por qué nos descubriste? Mae, qué diablos, mae. Qué diablos, mae. Mae, tanto que animó, mae, ese primer gol tempranero, mae, para, mae, que nos hicieran ese gol, mae. Ya Trinidad y Tobago avisaba de que podía hacer algo, ¿no? Gracias a todos.
roja. Saca amarilla, mae. Ahí llegó ese mae, ahí, mae. Corriendo como un caballo, quitándose a todo el mundo, mae. El tiro libre, mae, 40 minutos ya. Hay que hacerla, mae. Mae, Dios sigando, mae, qué loco, mae, como se fue, mae, llevándose a un montón de jugadores, el bicho, mae. Qué loco ese mae. Mae, yo creo que fue el mismo que hizo el pase malo. El que hizo el pase de mierda, yo creo que fue, mae. Ahí. Mae, parece que las cosas no salen, mae. Con excepción a primer gol, mae. Mae, sigue sin acabarse la batería. Mae, no sé, diga cuánto llevamos de tiempo ahí, mae. Mae, qué mierda, mae. Diga cuánto llevamos de tiempo, mae, ocupo saber, mae. Casi llegando a los 40, me imagino. Minutos más lo que decía agregar el juez, el referee. Ok, ya lleva 45. Dos minutos nada más, mae. Un muy mal primer tiempo, mae. Casi nos joden, mae. Es para que vaya 2 minutos, a uno, 42 mae. Minutos. Hago, mae. Me cago en es la para puta, que vaya mae. Ganando Trinidad y Tobago, mae. No creo, mae. No es pa' tanto, mae. Ahí va Trinidad al cobro. Peligro, mae, para Costa Rica. Mae, no me gusta ese balón ahí, no me cuadra, mae. Y Tobago, mae, con la posesión del balón, mae. Mae, que jugando de local, Trinidad y Tobago parece, mae. Agarrando confianza, mae. Qué mala nota, mae. A las bolas, mae. Qué mal, mae. Ole. Ole. Se los está bailando. Se están bailando. Recupera el balón. Ahora, ahora sí, mae, es para ir al frente, mae, carepicha, mae. Vamos al frente. Al frente, al frente. Ahí, la mete de profundidad, Omaña. Ahí a Brian Ruiz. No, oh, Brian Ruiz se lo quita bien. Se mata. ¡Gol! 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 ¡Lo canta el bicho! ¡De Costa Rica! ¡Lo hizo Brian! ¡Bien, Brian! ¡Bien! ¡Bien, Brian! ¡Bien! ¡Costa Rica 2! ¡Trinidad y Tobago 1! ¡Vamos, vamos! Con huevos, vamos, gente. Wow, mae, gol, 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 mae, gol, gol. Con huevos. Ay, con huevos. Bien, mae. Oye, 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 ticos, ticos. Oye, 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 ticos. Vamos, ahí el tercero. ¡Vamos, con huevos! ¡Vamos! Ahí va, ahí va, ahí va. Menegol. Menegol. ¡Pase ahí! No. Tiro de esquina. ¡Vámonos, sí! ¡Vámonos, sí! ¡Sí!
el gol, yo quiero celebrar. En la avalancha nos vamos todos a matar. Vamos ahí, que lo pone, que lo pone. Ya no podemos aceptar otro gol más, mae. Jamás, jamás, mae, jamás. No, 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 aceptar no. Terminó el primer tiempo, mae. Terminó el primer tiempo. Termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo, ahí nos vemos. Termina el primer juego, el primer tiempo. Con el marcador, Costa Rica 2, Trinidad y Tobago. Igual voy de bajonazo. Voy de bajonazo. Ahí nos vemos después. Costa Rica.
El segundo tiempo. Y empezó. ¡Vamos con huevos! No. ¡Vamos! Okay. Toma 1. Video M190. Toma 1. MV1-0090. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Con huevos! Suave. Ok, vamos a hacerlo así. MV190. Ok, M190, toma 2 a los 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Me equivoqué otra vez. Pa. MV1-0090, toma 3. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Con huevos! Me equivoqué de nuevo. Toma número 4 a la cuenta de 3. 3, 2, 1. ¡Con huevos! ¡Con huevos! Ahí va Joel con el balón. Bueno, como ya había dicho, gol de Honduras contra Panamá. Calvo, Umaña, Navas, con Gamboa, Joel, Marco Ureña, saque banda. Ahí va a cobrar. Ahora este lado se vio mejor. Ahora está de este lado. Costa Rica 2, Trinidad y Tobago 1. Anotaciones de Francisco Calvo y Brian Ruiz para Costa Rica. Hoy el MAE. Y de Trinidad y Tobago.
Roberto Vago, no sé quién puta sea. Ya del otro lado ve a los otros jugadores más cerca, entonces ya sabe cuáles son, mae. De banda, saque de banda, man. Un regalito, man, un regalito al portero, man. Que no quiebre cable, ¿ah? Rechaza Costa Rica, gana Honduras, Panamá está perdiendo. No pasa nada. Saque de banda para Costa Rica. Hoy no vemos a Keylor Navas de verde. Anda de negro el bicho, gris, gris. Un gris. Como un color gris le veo. Ahí va con el patadón, mae. Ojalá que a favor de Costa Rica sea patada, mae. Ojalá sí, mae. Vale el pase de Costa Rica. Se viene Trinidad con todo. Hay que quitarle el balón, no logran taparlo, ahora sí. Saque de banda para Trinidad y Tobago. Hay peligro. Va a cobrar Aubrey David, creo que es. ¡Qué excelente, Marcelo! Saque de banda. ¡Excelente! Lo felicito. Patadón hacia afuera. Le queda balón a favor de Trinidad y Tobago. Deberíamos estar presionando más, asegurarnos con otro gol, más. Sabe que nos hagan otro gol, más. Qué huevado, más. Insoportable sería. ¡Vamos, chicos! Insoportable sería. Sigue Trinidad y Tobago con la posesión del balón. Continúa con la posesión de balón. Atrás hasta el portero. Siente todo posesión de balón los bichos. Recuperar, mae. Hay que recuperar esos pases. Esos llavazos. Vamos, Campbell, vamos, Campbell. Ah, tiene el balón, la posesión, Trinidad y Tobago. Qué mal ride, mae. Costa Rica no haya cómo quitar el balón. Mala nota. Ahí va. Va. Jugada peligrosa. Le queda Costa Rica, buena para salir. Cobra la falta de una vez. Ahí va Costa Rica. Ahí haciéndole el pase. No, no lo pitó, no pitó la falta. Igual ahí va Trinidad y Tobago. Con toda la posesión del mundo del balón, mae. Aquel mae solo corriendo, mae, por el otro lado, mae. Qué cagada si nos hace otro mae, gol. Mae, qué cagada, mae, sí, qué cagada de mierda, mae. Si nos hace el otro gol, me cago en la puta, mae. Completa cagada y media, mae, que nos haga el otro gol, mae. Qué cagadón, mae, si lo puse. Cagado más hijo de puta y de Dios. Eso sería una cagada. Sería una cagada monumental, mae. Una cagada. Mae. Trinidad y
Tobago buscando el empate con el tiro de esquina, cobra, no pasa nada, igual el balón queda en pies de Trinidad y Tobago. Qué raro, que me estará dando sueño. Tenemos que ser más ofensivos, madre. Camiseta, que era un legítimo penal, pero yo no lo veo así, mae. Lo agarró. Se tira, sí, no. Para, pero se tira. Lo agarró fuera del área, mae. Lo agarró fuera del área. Bueno, ahí va Costa Rica. Fuera del área, fue que lo agarró. Gol, 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 vamos. Vamos. Ahí va, centra. ¡Pongan huevos! ¡Vamos! Ahí Trinidad. Le arrebata el balón, pero igual queda con el balón. Queda con el balón ahí. ¿Cómo estaba costando tanto Trinidad, mae? Ahí, ahí. Ay, mae, no puedo quitársela. Ahí va, profundidad, mae. Buena opción para Trinidad. Ahí queda igual para el remate. Remata afuera. Vea, mae, por dejarlo rematar después no hacen goles, mae. Sí, mae, nada que ver. Nada que ver, mae, eso nada que ver. Nada que ver, bicho. Tiene que estar adelante presionando, mae. Adelante con todo, mae. Todos los huevos, adelante, mae. Va a cobrar Keylor. Va a cobrar Keylor. Va Keylor cobrando ahí. Va Trinidad y Tobago haciendo un excelente partido. Ahí golpea al jugador de Costa Rica sin querer, al de... Excelente si fuera ganando, mae. Excelente si fuera ganando. Costarricense, mae. Se levanta bien. Igual queda balón para Trinidad y Tobago. Excelente partido se está haciendo en Costa Rica. Gala, es nuestro el balón, ahí vamos, 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 con huevos, vamos. Mae, terminó regalándola, mae. La regaló al final, mae, qué picha, mae. Tirar más a Marco, mae. Sí, mae, tirar más a Marco. Está metido. Tirar más a Marco, pero dentro del arco. Mae, fuera de juego, mae, pero qué susto, mae. Casi me voy de pálida, madre. Casi se va de pálida con el brazo marihuano que tenía al lado, casi madre. Casi me voy de pálida, madre. Minuto 80. Minuto 80. Minuto 80, ¿qué? Rechaza. Bueno, quedan pocos minutos y Honduras sigue ganando en Panamá, según me cuentan. Toda esa hablada de que
de que un empate contra Costa Rica y no sé qué, mae, y lo echan a perder en el próximo partido perdiendo contra Honduras, mae. Mae, qué cagones, mae, qué cagones que son, mae, saben cómo cagarla en serio, mae. Ahora Honduras se mete un poco ya en zona de clasificación, mae. Ahí el pasabola. Rechaza. Maña. Va a entrar Guzmán. Va a entrar Guzmán. No sé qué demonios va a pasar, pero va a entrar Guzmán. Van a meter a Guzmán. Que metan a Guzmán. Y que saquen a Venegas. Madre, le quitan el balón, madre. Va a entrar Guzmán, madre. Estamos perdiendo la media cancha, madre. Y un pase de profundidad, madre. No ataja nada, madre. Pareció que era falta, mae. Mae, eso ya. Los mismos síntomas del primer tiempo, mae. Podemos. Mae, ojalá no pase lo mismo, mae. Que hagamos un gol, mae. Hagámoslo, hagámoslo. Hagámoslo. Hagámoslo, 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 hagámoslo. No hay orden en la media cancha, por eso va a entrar Guzmán en la media cancha. A ver si se arregla un poquito, mae. La tiene Joel. Campbell. La mata. Fuera. Fuera, Oviedo. De Negas y no pudo Oviedo y no pegando de mal. La Trinidad y Tobago en salida, mae. Mae, como detesto cuando Trinidad y Tobago tiene el balón, mae. Tienen la posesión los carepichas, mae. Mae, sí, mae. Tienen la posesión los carepichas, mae. Sigue en Panamá, 2-1. Sigue 2-1 ganando Honduras en Panamá. Panamá sale de zona de repechaje. Trinidad y Tobago queda con tres puntos. Nadie clasificado y nadie eliminado todavía, madre. Okay. Se va Johan Venegas y entra Guzmán. Entra Guzmán y sale Venegas. ¡Salió! ¡Venegol! Mayor, ¡salió! Me escucho bien, man. Man, otra falta, me cago en la puta, mae. Es que Trinidad de Tobago tiene posesión del balón, mae. Tobago con la bola, mae. No, nunca pensé que fuera a ser difícil este partido, mae. No sea huevón, mae. No sea tan huevón, mae. Esta vara, estos pelotazos afuera no me cuadran, mae. Vamos, vamos. La ganó. Vamos, la ganó, vamos, 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 ahí va. Ahí va. Ahí va.
Ay, mae. Casi, mae. Fuera, mae. Casi, 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 Ureña, mae. Vamos a ver si ese cambio, mae, resulta, mae, de Guzmán. Ahí va, ahí lo tienen, Guzmán. Ahí con Celso Borges. Campbell. No pita falta. ¿Cómo cuesta que le piten las faltas a Costa Rica aquí, mae? ¿Cómo va la hostia? Está pegando mucho viento acá. Sí, se escucha, mae. Se escucha el viento, como pega en el micrófono, mae. Ahí va Francisco Calvo. Hace un cambio de juego buscando a Campbell, que no funciona. Queda la bola en posesión de balón de Mathieu. Trinidad y Tobago. Excelente, Mathieu. Vale, quitó la balón, mae. Mae, yo vi que le quitó el balón, mae. Mae, habrá que ver la repetición, mae. Yo no sé, mae. No solo cobra la falta, sino que también le saca tarjeta amarilla, mae. Como Costa Rica, mae, que ninguno sabe hacer tiros libres, mae. La manda al río, mae. La manda a la gradería, mae. Fuera, 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 mae. Fuera, 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 fuera. Salió, salió. 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 Saque de banda para Costa Rica. Salió. Trinidad y Tobago con posibilidad, remata. Me imagino que remató muy mal porque le silbaron. Bueno, 89 minutos en Panamá. ¿Qué pasó? Gol de Panamá. Gol de Panamá, 89 minutos, 2-2. Honduras. Gol de Torres en Panamá. Gol de Panamá del último minuto. Gol de Panamá, último minuto. Torres acaba de empatar a Panamá en el minuto 89. Costa Rica, vamos, huevos, mae, huevos. Vamos, huevos. Mae, Joel ya está cansado. Uy, mae. Joel ya está cansado, pero mae. Rica, va. Ay, ma.
Mae, qué mal pase, mae. Mae, haga pases mae. Bien, mae. Mae, yo me conformo con ganar, mae, pero mae. No, no, esos pases están hueso, mae. Presiónelo, presiónelo. Mae, voy de bajonazo. Balón, mae. Metiéndose al marco, mae. Regalando el balón, Trinidad y Tobago, mae. Sale a banda, mae. Para Costa Rica, mae. Buena opción para Costa Rica. Vamos, mae. Vamos, vamos. Va. Buena jugada, va de gol, jugada de gol, jugada de gol. Va, jugada de gol. Remata. Ay, mae. Me cago en gol, la puta, mae. Mae, un gol, mae. Un gol. Un gol tirado a la basura. Un gol, mae. Me pondría tan feliz, mae. Cómo he sufrido, si mae. Fuera un golcito, qué felicidad. Mae, cómo nos está costando Trinidad, mae. Ahí va Joel. Abre. Abre, gol, 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 gol. Se venía el tercero, pero no, mae. Mae, queremos puta, tres, mae. Queremos mae, tres. Mae, más huevos, más huevos, mae. Tres. Tres, queremos tres goles. Tres goles. No hay tercero malo, mae. No hay quinto malo. Ahí va Costa Rica. Falta. Mae, esperemos que sea gol, mae. Que sea gol, mae. Ronald Gómez, Ronald Gómez, mae. Gol. Ronald Gómez y Tomás Ravelli, mae. Roger Gómez, idiota. Vamos, vamos, vamos. Medio tiempo se hizo un homenaje a Chile y Cruz. Que. Ay, yo quiero ser tercero, mae. Llegó a ser una semifinalista. No, finalista de la Champions de mujeres. No sé cuánto están poniendo, reponiendo en Panamá, mae. 7 minutos, mae. Siete minutos de reposición en Panamá, mae. Minutos de reposición más en Panamá. Falta para Costa Rica. Ya me imagino los hondureños tirándose al suelo para ganar ese partido. A pesar de todo, mae, Costa Rica es el único que está ganando esta jornada, mae, y le está sacando 2 puntos a todos los equipos. Por lo menos, México empató, Estados Unidos empató, Panamá está empatando y Honduras está empatando. Costa Rica es el que está sacando ventaja. Todas sabes. Ya está jornada. Queda Keylor. Tranquilo con las manos. Saque largo. Oviedo. Balón para Costa Rica.
Madre, con esos minutos de reposición, al rato termina al mismo tiempo los dos partidos, madre. Falta ahí. No. Lo pitó a favor de Trinidad y Tobago. Bueno, ahí se le va. Madre, vayan a presionar, quítenle el balón, madre. No dejen que hagan pases, madre. Ahí, madre, la recuperamos, madre, la recuperamos. Minutos de reposición, madre. Ya me imagino Honduras perdiendo tiempo, madre. Ahí va Costa Rica. Devuelve. No la puede agarrar con la mano. Y saque de banda para Costa Rica. Vamos, vamos. ¡Vamos! Bueno, mientras tanto el partido en Panamá no termina aún. Va Costa Rica con el balón, con la posesión, mae. Un poco arriesgado ahí. Cabezazo. Cabezazo. Mae, la gana Trinidad, mae, mete profundidad, bien, mae. Rechaza para y no puede pasarse la Campbell, mae. Corre la nota. Trinidad y Tobago, que nos ha costado un mundo, mae, ganarles, mae. Trinidad y Tobago, mae, hay que ponerse dentro del pellejo de ellos, mae. Se están jugando la vida también, mae. Trinidad y Tobago se están jugando la vida, mae. Por eso es que está costando tanto, va. Va contra dos, va contra dos. Contra tres. Sigue Ureña, pero no puede hacer todo, va, Ureña. No más. Le queda capaz puede hacer todo. Celso. Brian. Lo pegaron, mae. Ahí va. Mae, lo recupera Trinidad, mae. Por dos terminó, mae. Terminó la reposición, mae. Dos Panamá, dos Honduras, mae. Ya es oficial. Dos Panamá, dos Honduras, ya es oficial, mae. Ahí sigue Trinidad, mae. Mae, seguimos con el sufrimiento acá, mae. En cualquier momento, mae, nos pueden hacer un empate, mae, nos pueden joder, mae. Mae, man, eso sí sería horrible, mae. Ahí va Campbell, para de pecho. No pita, mae. Mae, quit. ¿Qué pasó? Ahí sí pitas, hijo de puta. Ahí sí pita, malparido, mae. Hueputa, mae, más malparido, mae. Si pita unas barras, mae, tiene que pitar las otras, carepicha, mae.
y lo peor es que sí los veo capaz de empatar, mae. Umaña, vamos, vamos. Vamos, Umaña, vamos, Umaña. Oh, Ureña, Ureña. Se apoya con Celso. Va, Campbell. Ay, mae. Sabía que andaba por ahí. Sabía que andaba por ahí. El bicho sabía que andaba por Ureño, ahí. Ureño, Umaña, se confunden. Mae, meten de profundidad, mae, Trinidad, mae. Recupera Costa Rica, vamos, adelante, vamos. Vamos, ahí Campbell, la pasa, Ureña, Ureña, hágalo. Vamos, Ureña. Ah, madre, se la quitaron, madre. Qué huevado, madre, se la quitaron. Saque banda para Trinidad y Tobago. 2 minutos ya. Va a haber un cambio. Hay un cambio en Trinidad y Tobago. Sale Jevin Jones. E ingresa con el 11 Carlos Edwards. El segundo cambio que hace Trinidad en toda la noche, mae, si no me equivoco. Y bueno, ahí van los bichos, mae. Costa Rica con el balón, mae. Se quita un montón de gente ahí, sigue. No hace nada, mae. Saque de banda. Atrás hasta Keylor Navas. Keylor Navas abre ahí. Vamos, Keylor. Vamos. Ahí va Costa Rica. Mete profundidad, centro y puede ser gol. Se resbala, mae. Se resbala en la misma cancha, mae. La misma cancha que mojaron. La misma cancha desbalosa, mae. Ellos mismos mojaron antes del partido. Porque no llovió. Falló. No llovió. Mae. Hay un ambiente tenso, mae, en el estadio, mae. Y el miedo que nos hagan un gol, mae. Hay mucha tensión, mae. Un gol, mae, nos ayudaría a librarnos todo hace poco, toda esa tensión, mae. Sería un desahogo muy bueno, mae. Sería buenísimo, mae. Por lo menos ya llevar dos goles de diferencia, mae. Pita la falta, mae. Mae, todas las pichas les pita, mae. Mae, le pitas todas las pichas, mae. A Trinidad y Tobago, carepicha, mae. Bueno, hay un mae tirado en la selección de Costa Rica. Marco Ureña va a salir. Entra, está lesionado, está resentido. Un tirón. Lo van a sacar en camilla. ¿Y quién va a ingresar? Randall Wallace. Randall Wallace es. Randall Wallace es. No sé. Thank you.
bueno, cobra Navas. Sigue salida Costa Rica. Sigue ahí. Va el Capi Aguala, se metió alguien ahí. Uy, mae, casi, mae. Nadie le hizo la asistencia, mae, pero bien hecha, mae. Bien, David Guzmán, bien, bien, bien. Bien, Guzmán, bien, Guzmán. Jalando el Rasta, el Rasta que estaba jugando, fumando marihuana a la par mío, mae. Viene Costa Rica buscando el tercero, mae. Vamos, vamos, se puede, vamos, el 3. Pierde sorpresa la jugada ya. Por ahí a Campbell, lo pegan. Lo pegan y no pita nada, mae. Ahí, Taquito, no sale el balón. Jugada de lujo, mae, jugada de lujo. Trata de cabecera hacia atrás, mae. Y le salió. Vamos, recupera. Se le fue. No, sí, le llegó, hijo de puta mierda. Uy, mae. Sale. Muestra. ¡Ah! ¡Oh, mae! ¿Qué es esa mierda, mae? ¡Ey, mae! ¿Qué es esa picha, mae? ¡Hijo de puta, mae! ¡Anda huevos! Era para Costa Rica el hijo de puta, mae. Aquí, desde aquí se vio mal parido, mae. Desde aquí se vio y el mae ahí, ahí lejísimo, mae. Bien. ¡Vamos! Ahí sí pitó, mae, sí pitó. Porque le llegó con planchete y fue. Pedazo mal parido, mae. Gringo. Pitas, pedazo mal parido, mae. Qué mierda que nos pongan árbitros de CONCACAF, mae, qué estupidez en la misma CONCACAF. Mal parido de mierda, hijo de puta, árbitro, mae. Pítenos un penal, mae, hijo de puta. Borges, Gamboa, salida de Trinidad y Tobago, mae, peligro, mae, peligro, 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 mae, peligro, mae, sigue peligro, seguí el peligro, no, pero no más peligro, mae, no más peligro, mae. Madre, se le está pegando al madre Trinidad y Tobago, madre. Se le está pegando el... Qué mala nota, madre. Como que los árbitros están en nuestra contra, madre. Madre, está en nuestra contra, los matalibos, hay que ser un buen corto.
sé si me escucharon bien, pero hay que hacer como el corte contra ellos, madre. Contragolpe, mae. Le saca el balón, mae. Mae, no se la podía pasar a Campbell, mae, porque mae, estaba fuera de juego. Tobago. ¿Cómo está la vara? Trinidad y Tobago, puente Marcelo. Hubo un cambio en Trinidad y Tobago. Brian Reeves con el balón. ¿Qué pitó? Madre, ¿qué pitó? ¿Qué diablos pitó, madre? Ahí va Trinidad y Tobago. No sé qué pitó, madre. Jugándose la vida, madre, con este partido, madre. No sé nada. 3 minutos. 3 minutos de reposición. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos. Tres minutos de reposición, mae. Ahí va Joel. Joel. Va a hacer pase hacia atrás, mae. El 5, Guzmán. Lleva Costa Rica al frente. Va. Abre. Ya más tranquilamente. Posibilidad de gol. ¡Gol! Uy, mae, casi hacemos el tercero, mae. Mae, estaba en posición prohibida, mae, pero. Estamos cerca del 3, mae.
Desahogo bonito, mae, el tercer gol, mae. 3-1. Para maquillar el resultado un poco, mae. Le queda Keylor Navas. Terminar el partido. Que termina. No pita el árbitro todavía. Minutos con 25, le quedan 30 segundos de partido. Ahí viene el final del partido. Ahí viene, le queda el balón a Costa Rica, remata y gol. No, gol. No, mae. Mae, lástima, mae. Mae, ya tiene que pitar. Ya tiene que pitar. Ya tiene que pitar. Va, terminó, acabó. Terminó. Terminó. No, ganamos, ganamos. We'll be right back.
estadio. Bueno, ahí vamos, ya casi despidiendo la transmisión, mae. Queda poco de batería. Ah, 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 ah
asiento, me. Aquí vamos fuera del estadio, mae. Ya saliendo. Empezó a llover, como que empezó a llover. Para llegar al bus, mae, que no me llueva, mae. Jugamos bien, jugamos mal, mae. Pero sumamos de tres, mae. Eso sí, el haber sufrido queda como algo anecdótico, mae, anecdótico, mae. Ya que soy experto en anécdotas, mae.
Eso sí, mae, nos espera visitar Estados Unidos, recibir a México y ir a Panamá. Y jugar aquí contra Honduras. Thank you.
señor. Y el día 3 del partido con Panamá se acuerda todo lo que me dijo. Que no hay que huir de aquí. Yo le dije, si ustedes no van, nunca ganamos, porque no me los paramos. ¿Qué es lo mismo? No. No, señor. En el nombre nunca. En el nombre nunca. Ah, es de salud, le invitamos. Pies en la tierra. Es una eliminatoria mundialista. ¿Y ya por qué corrió? Porque si no me quedo afuera. Está afuera tu ciudad. Por eso soy yo. ¿Quién me habla ahí? Sí, escuchamos al técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, Oscar Ramírez. Activo, cabo, acertados. Arrancamos de buena manera. Un poco, ellos logran crecer en nosotros, por general, siempre en los últimos minutos de un primer tiempo tan intenso, pues el rival asume y pues, el empate que nos complica y después volvemos a buscar el partido. El cierre de ese primer tiempo lo logramos y luego pues un segundo tiempo pues que sí fue de mucho manejo, un rival desesperado. Nosotros pues, nos pesó ese primer tiempo tan intenso y al final supimos manejarlo de manera colectiva, buscando ese momento para el 3-1 que lastimosamente no se lo da y al final logramos el objetivo, estamos con 11 puntos y en los lineamientos que nos da para buscar esa clasificación a Rusia. Ok, vamos con las preguntas, tenemos en la parte posterior micrófono a cada lado. Vamos intercalando, iniciamos a la izquierda. Buenas noches, don Oscar. ¿Le preocupa la cantidad de opciones que genera hoy el rival de cara a portería? Y segundo, ¿hace falta de pronto un jugador con fortaleza ofensiva al estilo anterior de Álvaro Saborío, de Juancho, de pronto para pelear contra equipos físicos? Porque se vio mucha velocidad en punta, pero a veces costaba hasta sostener la pelota. Buenas noches. Bueno. Ustedes, si el partido de Panamá hubiera terminado con nosotros contra nuestra cancha, pues hubiera sido de manera diferente. Hubiera sido diferente y tuvimos que arrancar buscando el partido, arriesgando jugadores en allá en Trinidad, que muchos de ustedes criticaron la forma en que se manejó un primer tiempo, que era de tener, de buscar la manera de irlos desgastando a ellos, porque son fuertes, es su naturaleza. Hoy tuvimos que jugar un tú a tú en esa condición física. Y se reflejó un poco lo que uno pues siempre ha pensado la gente del Caribe y no es fácil, pero se corrió el riesgo, se lograron los 3 puntos que era lo que se necesitaba, sí, con un desgaste más físico, sí, no, el tema de la punta en el físico sí es importante, cuando yo siento que es importante cuando tenés un equipo arrinconado donde estás creando muchas situaciones por los costados, ese típico 9, pero cuando es un partido equilibrado, que también es de atacar espacios, de saber venir a pivotear, pues se necesita un jugador con muchas características, y tanto en pivot como en atacar espacios. Hoy con Marco está la velocidad corta, está la velocidad larga, se intentó, fue uno de los más sacrificados. Pero creo que sí, básicamente, hemos conseguido el 2-0 en el primer tiempo, era un partido más difícil. Oscar, buenas noches. ¿Cómo determina este encuentro? ¿Más sufrido de lo que se pensaba o un partido normal de eliminatoria 1 y 2? Con respecto al partido anterior, ¿qué mejoró? ¿Qué considera usted que mejoró de la selección? Si Panamá era jugado como hoy, un mano a mano, estamos hablando de otro tema. Dice que esta gente pues van y buscan y dejan sus espacios, cosa que aprovechamos en algunos momentos, pero Panamá es de más manejo, es un equipo más colmillo, ya conocemos lo que es la experiencia con Sol Gómez, entonces son los partidos que son diferentes, totalmente diferentes. Hoy era un partido de esa calidad, de ida y vuelta que se dio. Por eso es la parte que ustedes a veces no entienden, ¿verdad? Que cómo son los manejos de los tiempos. Hay tiempos de control, hay tiempos de intensidad, hay tiempos de saber perder el tiempo, porque es así. Hay características de equipos diferentes, hay otros donde hay que elaborar mucho. En el caso de Panamá, y si no logras planear bien, pues es difícil, si jugar directo.
de ascenso, ya sea Sofé y Fabus Mano, que pongan el equipo en la par. ¿Qué conclusión saca de eso? ¿Siente que nos volvemos muy vulnerables cuando nos atacan o le gustan? ¿Qué conclusión saca de ese cambio? Esa es la parte y sabemos de qué equipo es, cuando puedo atacar, cuando puedo hacer daño, y cuando el rival pues, está regulado para que no haga daño. Eso es el tema. Si yo me desloco, es como la parte que es la voz del partido, una manera de vuelta a preguntar a los puntos. Entonces ya vienen las críticas, que lo hicimos de esa manera, entonces no se va a quedar nunca bien. Si estás de juego, equilibrado, como lo hicimos en el segundo tiempo, en el momento me cuadra a favor. Que es difícil físicamente, entonces si me voy de tocar en segundo tiempo, si no se equivocan para competir y se terminan el partido, yo una chance para 3-1, ellos creo que les tributan a 2, más en segundo tiempo, entonces esa es la parte que es muy fácil ahora hablar, porque usted me dice que si me fui para adelante, entonces pues más, que si voy adelante, es que el partido me va a quedar más opciones de gol, de jugar. Toda esa parte me gustaría que mucha gente pues también lo sepa intentar y que en su momento era el de si le sacó un contención para poner a Celso y a Brian pisando área, iba a los dos muchachos de afuera, a Johan y a este muchacho que también quiero aclararlo, dice que juego con un punto, yo juego con tres, juego con un punto en el centro y dos abiertos, que muchas veces cuando mueven hacia adentro son tres, para llegar a los tales son cinco, con un contención que se desprende son seis por una media distancia, y me quedo resguardando en algún momento, hoy tuve que arreglar hasta dos centrales, con un central en el medio, como fue Johan, con un 5 regulado, en este caso Celso, es un lateral intermedio, entonces esa es la parte que ahí veo que ponen línea 5 y siempre ponen a los laterales atrás. Luego el tema de la fotografía, se encuentra la fotografía, el lateral de cuando está dando, se está yendo hacia adelante, con estos pasos ya, ya no hay línea 5, ya son los que están atacando con 6 o con 7. Entonces ese tema, los sistemas de con línea 5 defensivo, yo no se los compro, pero no sé si tomar fotos o enseñar videos, pero eso es lo que muchas veces tienden de defensivo, y si están haciendo tantos goles, 3, 4, 2, sobre el partido anterior no lo ganamos por total. Entonces, sí, muchachos, yo sé que hablar antes de ustedes, por el partido, de lo que ustedes ahora están tratando, ganamos los 3 puntos, estamos jugando, estamos en el camino cerca de buscar esa calificación, y ciertamente hoy hay que hacerlo, y se convirtió bien, pues, jugamos 40 y 80 y algo de minutos del segundo tiempo con 10 jugadores, hicieron un gran esfuerzo para mantener y hasta buscar el entonces eso tiene un peso, que tal vez hoy en este segundo tiempo lo estamos pagando, entonces los que estamos metidos en esto sabemos y podemos interpretar esas cosas, una de esas tenés que hacer la sumatoria de lo que fue el microciclo, de los dos partidos, las condiciones que se dieron, para venir a tal vez a cuestionar un poquito la parte física. Los últimos partidos, si se acuerda, ya en México terminamos en México con Honduras, en Honduras, luego terminamos en Honduras. Entonces, no veo válido eso, sino que es un tema de análisis sobre los dos partidos, Celso y Brian, claro, en Rosuría, muy de vuelta, sumando. En el segundo tiempo, más el desgaste del primero, hoy jugando todo el partido, jugar ya dos pasos, defensas de Yoli, ya me pongo al pasar la factura, los laterales,
que vos en tus análisis también te equivocás y en este caso pues yo tengo que tener la parte humana de entender cuántas cosas buenas hace y compararlas, y yo creo que es muy, muy exagerado el las buenas cosas que hace el muchacho comparado con un error. Entonces es tu análisis, es un experto, pero quitaron el taxi de atrás. Puedes llegar a la casona del pollo. Lo paré y me lo quitaron.
Claro, porque ese bus es del estadio. Poca gente. Ajá. Se baja a la Rusia. Sí. Es que todo va para la abuela. Sí, oh, para el segundo. Para la abuela y para, ¿cómo se llama? Allá en el pueblo por Hospital México. Ajá. Ahí se vacía la mitad. En la pura casona. Está bien. Ahí le queda bien para que dé la vuelta. $2,100. Pura vida, ¿va? Pura vida. Vale, coño. Gracias. Bueno, por gusto. Para la casita vamos. El partido, mae, nos sirvió, mae, el empate allá en Panamá, mae. Honduras empató en Panamá, mae. Aquí ya llegando a mi casa. La capa que le he llevado dos veces al estadio y no la he necesitado, mae. Ahora qué rico, mae, llegar y fumarse un purito, mae. Empezamos a entrar en la selva, en la jungla de mi hogar. No se ve nada. Hasta ahora. Oye, cómo se escuchan los grillos. Bueno, ahí vamos. Perros, se ha llegado. Hogar, dulce hogar. Cuidan fielmente la choza. Y bueno, este video tiene que terminar aquí. He llegado.